Bueno, Johnny, un gusto estar en tu programa y sí, estamos abocados a lo que es la realización de la exposición de la Rural y bueno, este año es muy especial, que son los 100 años, estamos todos muy motivados y bueno, tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Tenemos la actividad de criollos que va a estar ingresando los animales el día jueves ya. Probablemente también el viernes de mañana ingresen animales hasta cerca del mediodía, que va a ser la sanidad por parte del ministerio, la parte veterinaria, y ya después del viernes de tarde sí, se va a empezar con las juras morfológicas de lo que son las categorías de incentivos y la categoría de adultos, y lo que es el sábado de mañana se va a comenzar con la prueba integral. Tenemos que aclarar que van a venir un número importante de animales porque en el Prado no se pudo realizar la exposición integral por un tema de pista y de logística de camiones dentro de lo que es el movimiento de lo que es el Prado, que es monstruosa, y bueno, y este año no se pudo hacer, pero entonces bueno, todos esos animales que estaban preparados para esa exposición van a venir acá a San Carlos. No olvidemos que es una credenciadora que clasifica para otoño de 2015, y después los que clasifiquen en otoño en el Prado van a ir a Estello, en Brasil. Por lo tanto, es una prueba muy importante de la raza y bueno, la vamos a tener acá en San Carlos para poder disfrutar y verla. Y bueno, el sábado de mañana van a comenzar con seguramente lo que es la morfología del freno de oro, y después la parte de figura, rayada, vuelta sobre las patas, andares, y bueno, después va a seguir con la manguera y las pruebas de campo. Esa actividad va a ser sábado y domingo, los dos días va a estar nutrida de la pista, como quien dice, con movimiento de caballos. ¿Cuántos animales se piensa que pueden participar? Bueno, nosotros todavía no tenemos la inscripción cerrada, todavía hasta el lunes 13 van a estar las inscripciones abiertas, pero desde ya el movimiento más fuerte, que es la parte integral, que es la parte por el tema de conseguir ganados y eso para la prueba, bueno, entre 15 y 20 animales van a venir solo para esa prueba. Es decir, después, bueno, tenemos pruebas de domadores también, hay pruebas de rienda, hay morfología. Calculo que capaz que a unos 50 caballos o más podemos llegar. En cuanto al jurado, ¿quiénes lo van a integrar? Bueno, el jurado es brasilero, viene Felipe Malfato, Rouillé, que es de ahí de la frontera también de Río Branco. Son tres jurados para lo que es la parte del freno de oro. Y bueno, y la parte de la morfología va a estar Loureiro, el hijo de Gilberto Loureiro de Sousa, que es brasilero. Bueno, que ese es el otro jurado brasilero que viene también para la prueba integral. Es decir que el jurado va a ser brasilero y va a estar secundado por un jurado B de lo que es la Sociedad de Criadores de Caballos Criollos, para ir formando gente nueva. Entonces va a actuar con él, que tiene mucha experiencia y ha sido jurado de freno de oro y una persona que sabe mucho. Y bueno, y en parte de jurados van a ser ellos los de la prueba. Como siempre, también hay que conseguir muchas cosas, ¿verdad? Recién vimos que estaba hablando ahí con Julio César Pereira de la Intendencia para tratar de conseguir todo lo que hace falta para una prueba de este tipo, ¿verdad? Que necesita una infraestructura muy importante. Sí, por suerte nosotros podemos... que la Sociedad de Criadores de Caballos Criollos del Uruguay lo que hace es proponer hacer las pruebas integrales en el interior. Dentro, en el todo el interior, hay diferentes núcleos de cada departamento y hay algunos núcleos que por afinidad de los criadores del departamento y porque tienen ganas y las pilas puestas para hacer ese evento, se presentan y bueno, y Criollo resuelve ver en qué lugar se va a hacer. Maldonado se ha caracterizado por trabajar mucho. En este momento Diego Musto es el presidente y una persona que se mueve muchísimo y le encanta. Y bueno, y tenemos chance de poder hacerlo acá. Tenemos esa suerte de poder hacerlo acá porque realmente es un espectáculo muy lindo y muy llamativo para la gente. Entonces, sí, se requiere de mucha mano de obra, mucho dinero, porque en realidad todo sale, todo cuesta mucho, pero bueno, creo que la voluntad es lo principal. Si no hay voluntad, no sale nada. Y también con el apoyo de la Escuela Agraria, ¿verdad? Que presta su parte de su predio para que se hagan algunas de las pruebas, ¿verdad?
Sí, la Escuela Agraria, por supuesto que siempre nos ha apoyado desde el momento que estuvo Nilsa Pérez, siempre Nilsa siempre tuvo la intención de hacer algo con caballos allí en la escuela, bueno, nunca se dio, pero sí, siempre tenemos mucho apoyo de lo que es la Escuela Agraria y nos puede permitir desarrollar la prueba es una pista preciosa que tenemos ahí enfrente. Así que sí, realmente, bueno, Julio César también ahora ajustando detalles para poder tener todo lo que precisamos para poder realizar la prueba. Bueno, muchísimas gracias, esperemos que sea un éxito, Héctor. Bueno, Johnny, te esperamos acá y lo que tú precises, vamos a estar apoyando y te agradecemos la presencia tuya y de tu canal acá con nosotros.